Fernando Méndez y María Carrasco se han proclamado vencedores del cuarto Duatlón Cross Jerez de los Caballeros en La Bazana, celebrado este domingo. La cita organizada por el Ayuntamiento, el Programa de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad Sierra Suroeste, el Club Triatlón de Jerez y la Federación Extremeña de Triatlón, junto con asociaciones y colectivos de la ciudad, ha contado con la participación de 95 corredores, en su mayoría locales. Sí, la verdad es que muy contento de empezar la temporada aquí en casa y con una primera posición que sabe a gloria. Nos hemos ido un grupito de tres y después ha habido un par de corredores que venían un poquito más rezagados, que sabíamos que podían dar guerra, y al final, bueno, pues me he encontrado la sorpresa de que hemos llegado a la transición segundo, creo que ha sido, porque un par de los corredores que vienen detrás se han confundido. Entonces, bueno, pues ha sido sorpresa. Sí, la verdad es que siempre hay una gran participación de corredores locales y es de agradecer, ¿no?, que la gente que de aquí del pueblo apoye esta prueba en este entorno que tenemos tan magnífico como es La Bazana, como es Jerez, como es la Dehesa. Y bueno, pues contento de la prueba que se ha organizado aquí. Sí, la verdad es que muy contenta, corriendo como en casa, la gente me anima mucho y he empezado muy adelante y me he mantenido, así que muy bien. ¿Cuál ha sido el segmento más complicado de esta prueba? Pues la bici, sin duda, porque es un continuo sube y baja y las cuestas parten no terminan nunca. Y sobre todo este trazado que gusta, ¿no?, a los participantes, que se hace aquí en La Bazana. Sí, es un paisaje espectacular y el campo está precioso con la lluvia, así que perfecto. La buena climatología acompañó el desarrollo de esta prueba con gran afluencia de aficionados. Juan José Martínez y Álvaro Gómez lograban la segunda y tercera plaza en la categoría masculina y Alma Sanguino y Domi Cerrada en féminas. En la categoría de relevos mixtos, los corredores Juan José Rodríguez y Anabel Benítez fueron los vencedores, seguidos de Isa Garrido y Rafael García en segundo lugar. Sí, muy contenta, la verdad. Empecé el año pasado, probé aquí la primera vez, me gustó, después ya por temas familiares, los niños, que ya no te queda un poquito de tiempo, pero bueno, vamos arrancando, muy contento, la verdad. Esto es espectacular. Vamos, volvería siempre por la dehesa que tiene aquí, el entorno. Yo creo que es el mejor entorno que hay de la competición. La T2, del cambio de ciclismo a correr, después de apretarme y coger al tercero, al segundo y al primero. Ha sido ya el más complicado, ya cogerlo ya en la de T2. Después del saltar a correr, me ha costado coger a Fernando, pero bueno, un segundo puesto, pues contento. Pues yo creo que es el cuarto año que lo hago ya. Soy del Club Triatlón Montijo y venimos casi todos los años. Y es un circuito, el de la bici es precioso. Vengo porque es duro, pero es súper bonito. Sí, la verdad bastante contento. La primera prueba de la temporada. Empezamos a ver cómo estamos y ya pues la siguiente prueba pues ya iremos mejorando. Esta es como quien dice, para coger un poco de tono, coger ritmo de competición y ver cómo nos encontramos. Sí, la verdad que cualquiera se ha decidido al final la bici, la subida y el que ha quedado segundo, la bajada cuando me ha pasado bajaba súper fuerte, súper bien. Y nada, hemos disfrutado bastante, una prueba bastante bonita por el entorno donde se hace y nada, y muy contento del tercer puesto. Sí, contento, una prueba muy bonita, la que año tras año se va superando. Este año también ha habido muchos inscritos y este año pues hemos participado con mi compañera Anabel y ella ha corrido, yo he hecho la bicicleta y bueno, hemos conseguido la victoria, nos lo hemos pasado bastante bien los dos. El recorrido espectacular, la verdad es que Miguel Barroso junto con todo el equipo del Ayuntamiento siempre hace un gran trabajo y el recorrido a una vuelta que es el mejor, vamos, el mejor que hay de Extremadura sin duda, así que muy bonito por la zona de la Dehesa, Berea, subida, bajada, precioso. No, nosotros nunca nos venimos con la expectativa de quedar primero, de hacerlo lo mejor posible nosotros.
Entonces, bueno, al final el resultado ha sido primero, pero que no veníamos... Nosotros venimos a hacerlo lo mejor que podamos nosotros mismos. Y luego está el resultado. ¿Cómo ha visto el recorrido, el trazado? También muy bonito, como dice Juanjo. Él ha visto más, porque con la bici recorren más recorrido. Pero en carrera también es muy bonito. Hay unas cuestecitas al final, pero eso lo hace todo más interesante. Hombre, por supuesto, todas las pruebas que sean del pueblo o alrededor hay que estar siempre. Pero la afición se lleva a todos los sitios y más en nuestro terreno, claro, que lo conocemos. ¿Cómo ha sido el trazado para vosotros? Pues muy bien, la verdad es que se ha hecho genial porque el tiempo ha acompañado y la verdad es que muy bien, lo he hecho, me ha encontrado bien, o sea que estoy contenta. Sí, la verdad que es el primer duatlón de la temporada y bueno, yo es la primera que lo hago en pareja y además... de distintos géneros, encantado, la ha hecho fenomenal y bueno, hemos disfrutado de lo que se trataba. El recorrido aquí siempre cumple con creces, tanto en maratón como en duatlón como en triatlón. Tenemos un terreno que es espectacular, todo el mundo que viene sale de aquí encantado. Es una prueba importante para aquí, para la pedanía de la Bazana, ¿no? Que se junte tantos deportistas en un día como este para disfrutar del campo, tanto corriendo como en bici, ¿no? Este año muchos participantes de aquí de la Bazana. Sí, efectivamente, tanto mujeres como hombres, este año la verdad es que la participación ha subido un poco. Para mí yo creo que es de los más bonitos que hay por la parte de Extremadura, porque suelo ir a bastantes duatlón y creo que es un sitio donde se disfruta un montón, o sea, y qué voy a decir de mi pueblo, que me encanta, la verdad que sí, que es muy bonito el recorrido. Este año han participado bastantes personas de aquí del pueblo, aparte de... el grupo de triatlón al cual pertenezco, y la verdad es que sí, que es bonito estar con compañeros y amigos. Sí, es verdad, es muy bonito, y a mí me hace también mucha ilusión de correr con mi hija, lo hacemos mixto. Y muy bien, el recorrido de la bici es muy difícil, tiene mucha dificultad, y está bien, y después el terreno está muy bueno también este año, no hay mucho barro, y bien, este es el tercer año que lo hago yo, el cuarto, y muy bien, muy contento. La entrega de trofeo a los deportistas en presencia de autoridades y responsables de la organización puso el broche a esta jornada con una valoración muy positiva. Pues la verdad que sí, este cuarto duatlón ha sido espectacular en todo sentido, ha sido el primero que he corrido yo después de mucho tiempo sin poder disfrutarlo en competición. Y bueno, el ambiente es genial, todos los voluntarios espectacular, se ha desarrollado con una climatología pues que parece más propia de primavera que de invierno, y eso ha permitido pues que disfrutemos al máximo de este día, que ha sido más un día familiar que otra cosa porque aquí nos conocemos todos. Y bueno, pues desde el ayuntamiento yo lo que quiero es agradecer a todos los voluntarios, a todos los monitores de la Escuela Municipal de Deporte, también a la Mancomunidad Sierra Suroeste, con la representación de Inma Pitel, que ha estado aquí, a la Cruz Roja, a Protección Civil y a todos en general, también a vosotros, a los medios de comunicación, y bueno, en general a todos, que no me quiero dejar a nadie, porque sin todos este elenco de personas, pues no hubiera sido posible que hoy estuviésemos aquí disfrutando de este día tan maravilloso. Pues sí, la verdad es que la participación ha estado muy bien, el recorrido ha estado espectacular, el tiempo también nos ha acompañado, teniendo en cuenta que es el primer duatlón de la temporada y también el primero del circuito de Diputación, y todo ha salido perfectamente. ¿Mucha participación este año local? Sí, mucha participación local, la verdad es que se ha abarcado Jerez de los Caballeros y Valvengo, La Bazana y Brovales. Ha habido tres categorías, la individual, después estaba la mixta, femenina, masculina y por pareja, y la verdad es que muy bien. El tiempo también ha acompañado, y la verdad es que los corredores pues les gusta, el recorrido es espectacular, la parte de ciclismo está muy bonito, todo está verde, y entonces muy bien. Por nuestra parte, enhorabuena al club, al campeón, y esperemos que sean muchos recorridos, que participen en muchos duatlones más. Contamos con asociaciones como el grupo de senderismo Las Chorreras, con el Club Ciclista, los monitores de la Escuela Municipal también han estado este año acompañándonos, también está gente independiente, el Club de Triatlón, que también hemos contado con él, y la Protección Civil, Cruz Roja, y la verdad es que La Bazana, que también la gente se ha volcado en el segmento de carrera.
O sea que sin ello, desde luego, el éxito no estaría garantizado. Desde mi parte y desde parte del Ayuntamiento, pues agradecer la labor que hacen desinteresadamente y darles las gracias de nuestra parte a ellos, porque sin ellos tampoco se podría llevar a cabo este tipo de actividad. Es otro año más, otro año con muy buenas sensaciones, porque esta prueba siempre sale genial, la organización es estupenda. Encima nos ha salido un día perfecto, no hace frío, no hace calor, el tiempo ha acompañado porque tampoco hace viento. Es una prueba muy bonita y con mucha participación, tenemos individuales, tenemos relevos y la verdad es que se hace muy amena y muy divertida.